mi cumpleaños. ¿Es tu cumpleaños? ¿Cuánto cumple? 19. ¿19 recién? Ah, ¿te puedo preguntar, comadreja? ¿Pero qué te viene? Comadreja, me decís. ¿Cómo? A ver, ¿cómo te dije? Sos un atrevido. ¿Cómo te dije? Comadreja, sos un atrevido. ¡Sí! Canal 4. No me chupo nada. 14 y 80 de Montevideo, Uruguay. ¡Corazón! ¡Ya no puedo estar sin ti! ¡Ya no puedo estar sin ti! ¡Ya no puedo estar sin ti! ¡Borracho! ¡Dale! ¡Pará! 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 ¡Por favor! ¡Pará! ¡Pará! ¿Cómo estoy tanto de eso? Peor barra de Chicano. La de allá arriba. ¿Por qué? Porque son los creídos, ¿tá? La única barra que me aguanto de acá es la de Salinas. ¿Qué más te excita de una mujer que te toque? Los senos. ¿Los qué? Las dos cosas, los senos. Tu mamá, ¿cómo es? Es cierto. ¿Cómo es? Gerardo. ¿Cómo? Gerardo. Bueno, a ver, ¿cómo te llamás vos? ¿Cómo te llamás? Gastón. ¿Y vos? Diego. Bueno, Gastón y Diego, me dijo José, que pasaron adentro. ¿Cómo te llamás? Eduardo. Bueno, decime, Eduardo. Igual que mi papá, ¿dónde quedan las termas del Ñacarente? ¿En Casarino, en Salinas Nortes o en una Boca Calle? Yo qué sé. Boca Calle, perdón, tomé de más. Yo, que no tome alcohol. ¿Cómo te llamas? Daniel. Daniel, decime, ¿en qué polo se encuentran los pingüinos? En el sur, en el norte. En el sur, boludo. En el sur. ¡Bien! Ahora decime. Le mando un saludo a mi madre que me está mirando, a toda la gente de Salina, a Robertito, que tocamos la viola el otro día ahí, al amigo acá que está acá atrás, ahí. Suerte. A la tía que le hizo las tortas fritas. ¡Ah! ¿Es un pintor, el tío del Bichu o es un gay muy famoso? El tío del Bichu. Ok. Hola, me llamo Fernando. ¿Cómo te llamas? Beatriz. ¿Cómo te llamas? Beatriz. Leticia. ¿Qué opinión tenés sobre Yuya? No sé, es una buena loca. Me gusta cómo trabaja. ¿Cuál es el séptimo arte? El cine. ¿Qué opinión tenés sobre Jorgito Feudulo? Ay, que está horrible macho. ¿Qué significa McDonald's? ¿Apocalipsis, tercermundistas, a la mierda chivito o prestigio social? A la mierda chivito. Ah, pregúntale a él que sabe. ¿Y dónde dejó la media? Ah, eso como me decían, yo creo que si la buscan en el barranco de Solí la encontrás. ¡Pobre! Daniela, te buscan en el depósito. Ya tengo ganas. Thank you.
con arenita, ¿ve? En un baldío y apelando al viejo colchón. No, no, en una casa con arenita y con la rodilla marcada. La cama es un viaje. No, no, ¿dónde está el desierto de Atacama? Es lo más lindo que hay. Me parece que me entendió mal, ¿eh? La ilusión, le gusta Rubén Blades y Led Zeppelin. Ay, gracias, va. Fernando. Bueno, un saludo a todos acá y bueno. Al TV Cable de Salina. TV Cable de Salina y bueno, Hugo, un beso enorme y vamos arriba, ¿eh? Ed Girola fue premio Nobel de tiro al negro, mano ligera o jardines a domicilio. Jardines a domicilio y mano ligera. ¿Por qué? Por ratero y por vejiga. Que llegó hace más o menos 7 horas de Buenos Aires. Vamos a preguntarle a ver por qué carajo se fue el brujón. Para... Lo queremos todos. Una palabrita para Villu. Bueno, lo primero que quiero decir, váyanse toda la concha de su madre. Los quiero mucho a todos, pero bueno, váyanse a la mierda, déjenme joder. Listo, chao. Váyanse a la mierda, hijo de puta. ¿Tenés fiebre o sos mongólica? A ver. ¿Cómo te llamás? Zulaika. ¿Cómo? Zulaika. ¿Cómo? Madera. Zulaika. ¿Qué? ¿Cuál es el deporte que más te gusta? Hockey. ¿Cómo? Hockey. Voy a mandar saludos a Analia, que me quiere un montón. Comadre, dale. Zulaika. Es buena gente, vos. Es buena. ¿De dónde? Te juro que es buena, es buena. No se puede mentir. A pesar de todo, digo, ella demuestra otra cosa. Gracias. A ver, ¿gente récord o corte de luz? Corte de luz. Y estamos en Chicano Mex. Y este espacio es para el Canario Bastón, que es el número uno. El Canario Bastón, el número uno. Son exactamente... Exactamente 5 menos 10 de la noche de la madrugada. Estamos disfrutando con él, que es el número uno. Vamos a hacer un reportaje. Perseguime, por acá, por acá, por acá. Hola, ¿qué opinas sobre el canario? Verá, ¿qué opinas sobre él? El número uno. El número uno. No lo conozco. ¿Qué es el número uno, eh? No lo conozco. El uno de sí, boluda. ¡El uno! Pichu, vamos en busca de alguien que quiera hablar para acá porque me parece que. Son todos rubones, vos, vamos, seguime. Vamos. Te pregunta si van a poner las cosas en claro, porque vamos a averiguar si sos la que baila mejor de acá del baile. No, 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 no. ¿A vos te parece que no? Si la ponemos va a quedar todo bien. Salí con una empanada de mono y arrancá para Atlántida, muchacho. Clavá la uña pa' Chicano con una empanada bajo el brazo. ¡Esperá! ¡Tío, no! ¡Todas las mujeres se mueven por él! Opina que él es muy lindo, que es el número uno. Y todas estas mujeres son las fans del Club de Gastón. Pero señoras y señores, aquí lo tienen. Para ustedes, señoras, chicas, compren este video. Que lo va a salir muy bien. Gastón, el número uno. Para ustedes, el Chicano Mex. Nos vemos. Muy verde, tanto. Vení, bajo, vení, bajo, vení. Bajo, vení. Estamos acá con uno de los personajes más conocidos en Chicano Mex. Uno es el Vasco, te lo presento. ¿Está bien, Vasco? Hola, bien, bien. Y otro es mi amigo Leo. Es un personaje conocido acá dentro de Chicano. ¿Qué te parece hoy el baile, Barci? Muy bueno, muy interesante. ¿Tenés algún amigo en especial que quieras saludar? Bueno, quiero saludar con mucho afecto a mi novio que está trabajando en Bad Marra. Hola. 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 No me dan bola. A ver, Leo. La novia de Leo. Según Leo, la novia. A ver, ¿es verdad o mentira? Totalmente verdad. Dice que vos le hacés la cama, que le hacés de comer.
y cada tanto le limpia el sable. Pasa que el otro hijo de puta no se lava, tiene cada queso, no sé lo que. Cada alpa tiene. La... ¿Eh? ¿Para qué te vas a entender? Oxígeno. Salina Lion, TV. Esta Mati. ¿Está llena? La puta que te parió. ¿Está llena? Andate a la mierda. ¿Está llena? ¡Perro! ¡Perro! Vení, déjame una becerreada. Vení, te lo da la pija. No te me haga la internacional acá. No, dale, vos no me la juegues, callado. Mirá qué carita, mirá qué carita de llena. Se llama Janina, le vamos a hacer dos preguntas. ¿Qué, ¿con qué nombre conoces al Bichu? ¿A él? Federico. ¡Federico, opa! Para mí, ¿sabes qué? Zuleika es muy linda, pero me gustaba más rubia. Anda a cagar, Bichu. Un saludo para Daniel, Michael y Gustavo de Tu Retire y Marca Agme. Apesta, el pack apesta porque me prometió Visage, Kimalis, Softel. ¿Sabes lo que pasa? Murga pasa el pack. Es un viejo, el tipo es un viejo. Le gusta solo la música del 82. Nos estamos en el 96. Semana le dice, anda a mi barra, chicano, que yo tengo, que me gastas más de 200 pesos de una chica gratis. O sea, puedes alojar la vía. Tomás como 3 litros de Coca-Cola acá y saludá a Marca Agme. No tengo otro acá. ¿Qué significa? No tengo otro acá. ¿Esto qué significa? ¿Quieres que te explique? ¿Qué significa esto? Y acá salimos. Es una tribu india. No me entiendes. Tribu india, tribu india, tribu india. Tribu india. Si tendré descuento, pero te había quedado en realidad. No entiendo qué significa esto. Tribu india, tribu india. Después dice que no toma. Después dice que no toma, mirá. Mi malo, terrible borracho. Dito. Vos dime con tus palabras heterogéneas. ¿Qué significa Zuleika para vos? Bueno, para mí es una estúpida, la verdad es una enferma. Bueno, Zuleika es una gran persona, ¿no? Una buena amiga que la aprecio mucho. Diego, no hagas doble discurso. No tengo nada más que decir, es una excelente persona y nada más. ¿No? ¿No sabes qué música de falta, chicano? Los Red Hot Chili Pepper. ¿Te gusta? Sí. ¿Es cierto que sube a la tabla en bolas? Está bien. Tiene un pedo que se cae. Pero estamos con una de las mejores reporteras de Chicano. Ojo, ojo al gol. Se pone colorada. ¿Eh? Se pone colorada. De la 15. ¿Eh? Te vas a poner de la 15.